Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, a los que se vayan integrando, a los que se integren. Bienvenido, Frank Díaz. Debo decir que estoy muy, 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 muy emocionado. Tenía muchísimo rato que, y cuando digo muchísimo, hablo de años, no hablo de poquito tiempo, hablo de años que pretendía lo concretar esta llamada con Frank Díaz. Después de un buen ratito, pues bueno, no lo habíamos logrado, pero ya está, ya estamos aquí. Entonces, hola Frank, primero, ¿me escuchas bien? ¿Me ves bien? Hola, Sí. Enrique, te escucho bien. Saludo Buenísimo. Para la gente que se vaya conectando, antes de presentar a Frank, le pido que nos ayuden compartiendo la publicación las veces que puedan, donde puedan, en los grupos que puedan. Agradeceremos mucho porque vamos a hablar de un tema que como bien lo platicaba un poquito antes con Frank, es muy amplio, es tremendamente necesario para estos días. Y quizá la palabra necesario se queda corto, habrá que ver qué viene después, pero bueno, vamos a empezar. Voy a platicarles cómo conocí a Frank Díaz, qué él es lo que él ha aportado a mí. Frank Díaz, hasta donde tengo entendido, y si no es así, me corriges, por favor, Frank, estudió un buen tiempo arqueología. Algo sucedió, que no sé qué, a lo mejor no lo puedo contar después, que por lo cual empezó Frank a ir más allá de lo que la arqueología normal hoy en día abarca, ¿no? O sea, no, yo no podría definir a Frank Díaz únicamente como un arqueólogo, creo que sería muy limitante definirlo así. Yo lo defino más bien como un maestro, que es más allá solamente que un arqueólogo. Y bueno, muy particularmente también lo ha sido un maestro para mí. Creo que por ahí se ve un poquito borrosa mi cámara, ahorita se va a ajustar. Un maestro para mí porque yo lo conocí gracias a Frank Díaz. Yo conocí la enseñanza de la toltequidad, lo que es este mundo que reveló y que explotó mi cabeza por los aires. Yo venía de la cuestión de neurolingüística y esas cosas muy de moda, la programación, la gestal, psicología, muchas cosas que parecen muy de moda hoy, pero cuando yo encontré la toltequidad, para mí fue una revelación completamente. Y esa revelación agradezco mucho que haya sido gracias a Frank. O sea, creo que pude haberme encontrado con varias personas, pero gracias a no sé qué fuerza extraordinaria, fue Frank con la persona con la que yo me introduje a la toltequidad. Y eso agradezco mucho porque si no, quizá hubiera terminado muy desviado, muy perdido, si hubiera entrado con alguien más que no sea Frank. Entonces, lo conocí a él en México. Fue tanto mi gusto por conocerlo, fue tanto lo que consideraba que aportaba que decidí a viajar pues muchas semanas, casi todos los jueves, por ahí cuando estábamos allá en la Ciudad de México para ir a ver su sesión y después regresarme hasta Toluca, ¿no? Todos los días para conocerlo, platicar con él y tomar de directa mano o de directa fuente o de fuente principal las enseñanzas de Frank. Entonces, lo que quiero decir es que a la gente aproveche que tenemos aquí a Frank Díaz, para que haga preguntas, para que se lleve esa enseñanza a su vida. Y bueno, lo primero que quiero hacer, Frank, es, además de agradecerte y darte la bienvenida, también preguntarte a ti que nos platiques un poquito más de lo que es Frank. Quizá mi presentación se quedó muy reducida. Entonces, bueno, me gustaría que nos platicaras un poquitín. ¿Quién es Frank Díaz? Bueno, antes de responder esa pregunta, quisiera preguntarte algo a ti. Primero, agradecerte este preámbulo, ¿no? Lo veo muy exagerado, pero bueno, te quiero preguntar, ¿qué es lo que te trajo a la toltequidad y en general a las raíces de México y de Anáhuac? Gracias por esa pregunta, Frank, porque fíjate que me he dado cuenta que mucha gente depende mucho de su permanencia o no, de si lo que les da la toltequidad, qué tanto puede cambiar su vida para alguien la toltequidad de ese momento que te trae, de lo que te trae a la toltequidad. Te soy bien claro, para mí me trajo una crisis emocional, una crisis económica, una crisis en muchas áreas, donde yo decidí. Y dije, bueno, no, yo lo puedo decir así como una revelación, porque de pronto en mi cabeza se me ocurrió
hacer un, así te lo juro, se estaba lavándome las manos y de pronto se me ocurrió hacer, por ahí creo que se ve borrosín, se me ocurrió hacer un entrenamiento de guerreros águila y jaguar. Con lo poco que yo sabía desde entonces, antes me dedicaba al coaching, con lo nada que yo sabía, se me ocurrió hacer eso. ¿Pero qué dije? Bueno, dije, me voy a ir a conocer, ¿no? ¿Qué es eso? Antes de inventarme algo, me voy a ir a conocer. Me fui a Malinalco directamente a estudiar lo que era el Caucali, la Casa de las Águilas. Y estudiando ahí, luego me metí a YouTube, ahí fue donde te conocí. Y y bueno, así se abrió mi mundo, pero concretamente me trajo una crisis. Y ahí es cuando yo, bueno, me gustaría como hacer ese retorno de la pregunta. ¿A ti qué te trajo a la toltequidad, Frank? Mira, estoy en este camino desde hace mucho tiempo. De hecho, desde que eran, fueron circunstancias diversas que se unieron y prácticamente me obligaron a meditar en este camino. Ha habido muchos temas. Y al principio era desconcertante, porque encontré todo tipo de propuestas, desde las más académicas hasta propuestas que ya son locuras, cosas ya salidas de la realidad. Luego, me fue difícil irme orientando en todo, todavía estoy en proceso de orientación. Pero la toltequidad es una cosa viva, crece, por tanto uno tiene que estar siempre adquiriendo nueva información, implementándola, llevándola a la práctica para que se convierta en algo y tratando de entender el mundo a partir de estos nuevos aportes de la información y la práctica. Ahora bien, a mí me impactó mucho la lectura que hice y la práctica de las enseñanzas de Castaneda. Hasta entonces, esto fue, yo tenía 20 años, hasta entonces yo tenía solo formación académica. Ya para entonces, había notado cosas. Había notado que en los textos sagrados de Anáhuac hay información muy superior a la que manejan las academias. Perdón, Frank, me dice la gente que... Perdón, Frank, me dice que se escucha un poquito lejos tu audio. No sé si puedes acercar un poquito más. Decía que no sé si en los textos sagrados de Anáhuac había información superior que no se estaba manejando en las academias. Noté que las academias tenían la tendencia a convertirlo todo en caricatura. Por ejemplo, si hay una metáfora, te pongo un ejemplo, que lees los evangelios y ves de la Biblia, ¿no? Y ves que Jesús dice que el reino del cielo es un pez, bueno, cualquiera se da cuenta que es una metáfora, eso no es literal, y tú tratas de entender, bueno, ¿por qué dice eso? ¿Qué atributo tiene un pez? ¿A qué se refiere? Pero, si en un texto de Mesoamérica tú lees que el Nahual es un pez, ahí tienes la antropóloga diciendo, el Nahual es un pez, y tratando de explicar cómo se pescan los pescados, ese sin el menor deseo de entrar en la metáfora y de entrar en el conocimiento profundo. Otra cosa que noté es que había mucho prejuicio. A mí me enseñaron cosas que en aquel momento las aceptaba porque no tenía más información. Por ejemplo, todo el tema de los sacrificios humanos, el canibalismo y eso. Pero aún así notaba que había prejuicio. Ya con el tiempo que empecé a estudiar un poco más y leí directamente la cuenta, me di cuenta que todos esos son cuentos. Todo eso son herencias de la colonia, ¿no? La colonia requería de un cierto lenguaje para justificarse, para justificar la ocupación, la invasión y la expropiación de la riqueza del territorio. Y ese lenguaje era el presentar a los demás como inferior. Entonces, pues, todas esas cosas me llevaron a una inconformidad con la academia. Cuando leí a Castaneda, encontré otro enfoque. Un enfoque que era, digamos, desde dentro. Él simplemente se convirtió en aprendiz, se convirtió en alumno y trató de incorporar esas enseñanzas. Frente a esa situación me quedaban dos. Tomarlo como la ocurrencia de alguien, quizás hasta como una mentira, o realizar los ejercicios que propone en sus libros. Me puse a realizar esos ejercicios, me costó bastante. Me costó mucho sacar mis ideas implantadas. Pero finalmente conseguí ensoñar y dos, tres técnicas más y me di cuenta. Me di cuenta de qué querían decir los antiguos, qué quería decir Castaneda. Y también vi algo más, que faltaba mucho, que falta mucho todavía por hacer. Por eso decidí dedicarme a las lenguas nativas a fin de poder leer
los textos directamente y no a través de antropólogos, historiadores y mucho menos historiadores tan prejuiciados como los que nos llegan de la colonia. Y pues empecé a encontrar cosas diferentes. En el año, los años 85, 86, desde el 84, de hecho, como parte de un trabajo de clases, empecé a elaborar una biografía de Seaca Topilce, el último avatar o el último profeta, como lo quiera llamar, de Quetzalcóatl. Eso se publicó por primera vez en el año 87, una tirada muy cortita, no solo para estudiantes. Y pues la leí ahí, ya después en el 2000 se hizo una edición mucho más dedicada, han pasado 20 años y un amigo me insistió para que añadiera todas las cosas nuevas que han salido y al fin salió el texto, acaba de salir con el nombre de El Último Avatar de Quetzalcóatl. Quiero decirles que el título no es mío, el título es del editor. Yo a ese texto siempre le he llamado El Evangelio de Quetzalcóatl. Le llamo Evangelio por lo que significa rectamente la palabra Evangelio, que no tiene que ver con la Biblia. La palabra Evangelio es de uso general, quiere decir una buena noticia, una enseñanza apropiada. Entonces, a través de la investigación, tratando de entender cómo fue la vida de Seaca Topilce, empecé a encontrar otros detalles. ¿Te puedes imaginar que estas historias no quedaron claramente expuestas? Después de la invasión, prácticamente era obligatorio hacerse católico. Y quien manejaba ideas antiguas era visto con mucha sospecha. Entonces, los cronistas nativos empezaron a escribir sus historias con lagunas, con velos, omitieron pedazos que sospechaban que a los curas les iban a caer mal. Por otro lado, se han perdido muchos de esos documentos, quizás queda un 10% de los documentos que se elaboraron. De manera que cuando uno va a armar una historia así, tiene que andar a pedacitos y leer todo y imagínate, es un trabajo, ahí sí, de arqueología. Realmente yo no me dedico a la arqueología, la estudié como parte de una carrera, pero yo me dedico a la antropología, que es la interpretación del dato arqueológico. Una cosa es obtener el dato arqueológico, otra es interpretarlo. ¿Qué significa? Un amigo decía, es una pena que se deje la interpretación a los arqueólogos, porque el arqueólogo puede que le falte, el señor sabe excavar, sabe hacer, definir estratos, a tratar delicadamente una pieza, pero de ahí a entender una metáfora, de ahí a averiguar el contenido profundo de la pieza, pues hay una distancia, hay que estudiarlo. Entonces, pues la antropología es un trabajo un poco más, digamos, más delicado, más profundo. La idea ya no es saber qué hay ahí, sino cómo se usaba, para qué servía, cómo era la cosmovisión de aquellas personas, incluso cómo sigue siendo, porque la antropología llega hasta la actualidad. Fue una gran sorpresa para mí encontrar en México varios cultos vivos de la serpiente emplumada. Se dice que México se cristianizó, pero eso no es de todo cierto. Sabemos que la religión cristiana en México, la religión católica, está sincretizada. Y tiene muchos niveles de sincretismo. Está el sincretismo desde la persona que es 100% católica, pero va a llevarle una ofrenda a Guadalupe. Finalmente está yendo a un santuario prehispánico, a un concepto prehispánico, incluso a una divinidad que tiene un nombre de origen prehispánico. Así que ya eso es sincretismo. Hasta la persona que, como ciertos compañeros con los que traté en estos días, vienen de una comunidad y me dicen, nosotros somos católico cuando llega el cura o cuando viene alguien de fuera, pero si se van ya, nosotros tenemos otra religión, que es la religión de la serpiente plumada. Encontré que hay cuatro de esos cultos vivos en México, que son los de Tepoztlán, los de los Mijes, allá en Oaxaca, los de la zona de Chocamán, en Veracruz, y el culto de los mayas. Curiosamente, estos cultos tienen que ver con momentos de la vida de Seaca Topilce. Y para llegar a ese punto y para que se entienda, quisiera decirles que la relación que hay entre un señor llamado Seaca Topilce y Quetzalcóatl
es la misma que hay entre un señor llamado Jesús y Cristo. O la que hay, no sé, entre un señor llamado Gautama y Buda. O Pitama y Zoroastro. Así que Buda, Zoroastro, Cristo, esas cuatro son títulos. Es como decir doctor. Que Pedro sea doctor no quiere decir que Pedro sea el único doctor o que todos los doctores se llamen Pedro. ¿Sí? Hay que aprender a distinguir. De manera que sacó a la serpiente plumada es un título. Ahora, sea Catopilce es un nombre propio de una persona. Hubo otros individuos en la historia de México, como Nanahuatzin, Weman, etcétera, que también fueron llamados Quetzalcóatl, pero no son sea Catopilce, son anteriores. ¿Ibas a comentar algo? Sí, fíjate que algo que ahorita que lo platicas para mí fue bastante impactante cuando descubrí la toltequidad, es que para mí parecía como una enseñanza que estaba oculta debajo de nuestros pies. O sea, era de cómo es posible que sepamos tanto de Cristo. Bueno, sí sé cómo es posible, ¿no? Por la evangelización y todas esas ondas, pero se me hacía muy raro. Dije, es muy impactante que debajo de nosotros exista una enseñanza tan grande. Es como si decirle directamente a la gente, ¿sabes qué? Yo sé que por ahí queda un poquito raro, pero es muy parecido. Como si les sabes que hubo algo parecido a un Cristo en nuestras tierras y no lo conocen, ¿no? No conoce la gente lo que fue ese Cristo. Por eso, precisamente, digo, por decir así, ¿no? Acá es como tú le dices, la forma de decirle acá es Quetzalcóatl, pero digámoslo así, hubo una persona de ese nivel, ¿no? En este... Un avatar, un profeta de marca mayor. Y si le preguntamos a la gente, ¿y qué enseñó? ¿Cuáles fueron sus enseñanzas? Yo creo que pocas personas creo que podría hablarnos. Bueno, ha habido una aculturación sistemática de siglos y por parte de un proceso colonial muy duro, muy pesado. El proceso español, el colonial español fue muy pesado porque fue el primer proceso colonial moderno. Entonces todavía no tenían las sutilezas que posteriormente tuvieron los ingleses y otros imperios coloniales, ¿no? Pero a pesar de todo lo que se destruyó, a pesar de los perjuicios, se conserva bastante información. De hecho, y te digo, la sorpresa para mí fue ver que se conserva en la práctica. Digamos, nosotros no conocemos las enseñanzas de Topic, porque vivimos en una ciudad, y una ciudad, bueno, está bastante enajenada de las raíces, pero si te vas a los campos, te vas a los montes, vas a encontrar gente que todavía lo practica. Y lo más interesante para mí, ya desde el punto de vista de la antropología, vas a encontrar gente que está consciente de que esa es una enseñanza prehispánica. Están conscientes. Fíjate que en español nosotros no tenemos una palabra propia para decir este tipo de profeta que se va más allá del profeta común y que establece una pauta histórica. Tú tienes, por ejemplo, a Jesús, que sí, fue un profeta en el sentido de que fue un individuo, digamos, un benefactor de la sociedad, pero no solo eso. Marcó la historia. Para la gente que lo sigue, partió la historia en dos. Pero ahí tú tienes a Mahoma, o tienes a Buda, o tienes a tanta gente, Lao Chi en China, o Krishna, marcan la historia. Este tipo de profetas, así de orden cósmico, recibe en griego el nombre de Cristo, en las lenguas semitas le llaman Mesías, y en la India le llaman avatares. Acá se llamaba Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el nombre de Venus también. Es decir, la palabra Quetzalcóatl lo mismo significa Venus que ese profeta. ¿Por qué le llamaban Quetzalcóatl en náhuatl o Jukulcán en maya o Jukumatz en quiché? ¿Por qué le llamabas así? ¿Por qué Quetzalcóatl? ¿Me puedes decir tú? Pues yo no podría decirte por qué Kukulcán. Quetzalcóatl sí, porque lo conozco bastante bien de ti. Significa lo mismo, son traducciones. Ah, bueno, nada más que una en maya y otras, sí. Náhuatl, ¿no? Por ejemplo. Maya, fíjate náhuatl, que, fíjate que de los muchas acepciones o muchos, no sé, significados que podría tener Quetzalcóatl, hay varias cuestiones que me llamaron la atención. Bueno, dos principalmente. Una, que de hecho hace referencia al caracol, ¿no? Que tienen como emblema. Y sí, se relaciona, por supuesto, tienen el mismo significado en el fondo. Sí, al emblema que tienen los sacerdotes. Pero ¿sabes qué fue la parte que me impactó más? Que en el templo de los guerreros, las ocupan como soportes a las serpientes. Entonces, hay una concepción no tan conocida que ahí es, yo quisiera preguntártela. Yo la fui como
digámoslo, desenmarañando, porque por ahí eso de serpiente, preciosa, y esas cosas tal vez son un poco más conocidas, pero hay una concepción un poquito más oculta que me gustaría poner aquí en juego, que habla, hace referencia a la palabra como emblema, ¿no? Porque ese era el caracol como emblema principal. Como el vocero, como el que tiene la palabra, como el que tiene la... Exacto, como el que tiene la voz. Ese, yo casualmente no he visto que muchas gente le ponga tanto atención a ese posible significado o acepción. Más bien se pasa como precioso, y esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sea así, Frank? Mira, bueno, en gran medida porque se desconoce la lengua. Por ejemplo, se discute actualmente si que sacó significa serpiente plumada o serpiente preciosa. Es una discusión ociosa. Es una discusión ociosa, absolutamente. Claro. La palabra quetzal significa pluma preciosa. Y el animal se llama quetzal. Y las estatuas de Quetzalcóatl son serpientes con plumas. Aquí encontramos un disfracismo gráfico. Un disfracismo es un recurso de las lenguas de Mesoamérica, de Anáhuac. No solo de Anáhuac, sino hasta donde yo sé, todas tenían ese recurso. Que es que se usan dos términos, puede que incluso separados, contrarios, para representar un tercer significado. En el caso de Quetzal y la serpiente, tú tienes aquí una propuesta. Tienes un animal que se arrastra, está limitado, está preso en la materia, y un animal que vuela, que se libera. Y en el que sacó, tú tienes una serpiente que echa alas, como aparecía en la época olmeca, o plumas, como ya lo hacían los mexicas. Es decir, tienes que la serpiente se libera. Bueno, por supuesto que esa es una metáfora de la evolución. La serpiente que llega a volar o el reptil que llega a volar es una metáfora de la evolución dentro del pensamiento nahuatl, y en la biología es literal. La evolución conduce al reptil, es el bueno. Entonces, tenemos en primera instancia, aparte del sentido de preciosidad y todo eso, en primera instancia tenemos una descripción de aquello que se eleva, que sale de sus limitaciones y vuela. Por eso es que las serpientes emplumadas se usaban para, como columnas. ¿Qué significa esto? Que son aquello que conecta el suelo, el mundo, la materia, con el techo, que es el cielo. Son el vehículo, son el medio. Y por eso vas a encontrar, por ejemplo, en las estatuas de serpientes emplumadas con mucha frecuencia, serpientes emplumadas que se ponen en una persona o una persona que está saliendo de las fauces de una serpiente emplumada. Es decir, la serpiente emplumada es el medio por el cual entramos como estado iniciático y salimos como iniciados, es decir, como nuevas serpientes emplumadas. Te decía que en español nos falta un término apropiado, y por eso tenemos que usar un término como Cristo, que es de origen griego, o como avatar, que es de origen hindú. Si dices directamente que esa cosa, la gente se imagina un dios prehispánico. Se pierde ese sentido de inspirador, de profeta. Por eso a veces es difícil decir estas cosas o escribir estas cosas. Porque si usas una lengua nativa, pues no se conocen. O están tan distorsionados los significados que es preferible a veces no decirlos, pues se entienden mal. Pero si usas un término de origen bíblico, van a pensar que estás haciendo una concesión bíblica o algo así. Es de lo más complejo este asunto. Se trata de comunicar ideas. Pero bueno, hablando se entiende la gente. Si explicamos el simbolismo, en qué consiste, cuál es la propuesta de la serpiente plumada, pues la gente entiende. Básicamente, lo que dice que es actuar a través de su vida, a través de su enseñanza, a través de sus diferentes avatares, es que tenemos la posibilidad de trascender, de elevar sobre nuestras limitaciones. Nosotros somos, ante todo, seres perceptuales, ante todo. Pero estamos encapsulados en una biología que nos impone límites. Límites de origen animal. Límites de origen social. Y límites de origen individual, porque nosotros mismos, para colmo, que tenemos otras limitaciones, empezamos a ponernos ante ojeras. Empezamos a mirar en una sola dirección. Te pongo un ejemplo. Cuando incorporamos creencias ontológicas, que son las creencias que se refieren a la naturaleza, a la realidad, simplemente nos estamos poniendo unas ante ojeras. Y ya de ahí en adelante solo vemos lo que dice la creencia. Si el universo cambia a cada momento, infinitamente y para siempre,
no podemos definir nada. Cualquier definición que hagamos del universo es transitoria, es temporal. Describe las cosas temporalmente, pero ya llegará el día que ya no funciona. Por eso las creencias religiosas no sirven. El acercamiento a la serpiente plumada no es a través de creencias, es a través de prácticas. ¿Tienes alguna cuestión? Sí, mira, precisamente entramos creo que ya al punto que te platicaba hace ratito. Cuando, no sé, si por ejemplo, si analizamos un poquito lo que dice Cristo, no los cristianos, sino Cristo, ¿no? Lo que dice Buda, no los budistas, sino Buda. Uh-huh. Que traen la misma propuesta de trascendencia. Bueno, para esa trascendencia proponen ciertos caminos, ¿no? Para llegar a esa trascendencia. Claro. O sea, no sé, tanto cuestiones prácticas como unas muy subjetivas que no son tan... tan claras, ¿no? En el momento en que la dices. Claro. Mi pregunta es, ¿qué de ese camino entonces es el de Quetzalcóatl? ¿Cuál es ese camino topilísimo? El camino de la serpiente emplumada se llama Toltecaí. Tolteca quiere decir cultivo. Toltecatl es una persona culta. Y Tolteca es los toltecas, las personas cultas. No es el nombre de un pueblo ni de un grupo que viviera en tal ciudad ni nada. No es un título étnico, es un título de pertenencia cultural. ¿Qué pasa? Es que en la época, tiempo prehispánico, la cultura no se entendía únicamente como memorizar datos intelectualmente, sino como cultivo integral de nuestro ser. Cultivarse, cultura es cultivarse, cultivarse en sentido integral. ¿Ves? De manera que el camino de que sacó es cultivarse en sentido integral. Y fíjate que no estamos hablando de creencias. Todavía aquí no te he dicho que haya que creer esto, que creen lo otro. De hecho, si has leído los cantos de los señores que se conservan, una serie de cantos mexicas, vas a ver que hay cantos como los de Moctezuma, que son muy devocionales, muy, hablan de los dioses, ¿no? Y otros cantos como los de Nezahualcóyotl, que niegan todo eso. En otras palabras, dentro de la totalidad se vale la creencia que tú quieras, o mejor todavía, la falta de creencia que te dé la gana, ¿ves? Porque no se trata de creer, sino de saber. Y para saber, tienes que practicar. Recuerda que si llovió ayer, tú no dices, yo creo que llovió. Tú dices, yo sé que llovió. Ahora, cuando dices, yo creo que va a llover, es porque no estás seguro. De manera que no necesitamos creencias en la vida, necesitamos seguridad. Si lo que queremos es realización, necesitamos seguridad. Las creencias son hipótesis transitorias. En el momento en que una persona se apega a una creencia, y dice, esto es así porque me dijeron que es así, yo tengo que seguirlo creyendo. Hoy, mañana, pasado mañana, desconociendo que el mundo cambia, esa persona despegó los pies de la realidad. A partir de ahí ya no puede haber realización, porque realización es ponerse en contacto con la realidad. Que mucho de eso debe ser, perdón, pero mucho de eso debe ser como la transformación de la serpiente, ¿no? El cambio de piel de la serpiente. Esa es la propuesta, justamente, mudar, cambiar, evolucionar. Lo más dinámico que encontraron los anahuacas fue la tensión, la oposición dialéctica que se establece entre un reptil y un ave. Si te limitas al mundo de la fauna, sería difícil encontrar una oposición mayor. ¿Ves? Pero también lo expresaron de otra manera. Por ejemplo, ahí tienes el concepto de Tlachinol, el agua quemada. El camino que se acuerda es quemar el agua quemada. ¿Qué quiere decir esto? En aquella visión no había dualidad más antagónica que el agua y el fuego, completamente antagónicas. Sin embargo, si le aplicas atención, si le aplicas energía, tú transformas al agua y al fuego en elementos polares de una misma cosa. El agua se puede quemar. Y cuando se quema el agua, ¿qué surge? Surge vapor, surge fuerza. Así que si tú metes el agua en un tambo, le aplicas el fuego, le pones un émbolo, transmites la fuerza, terminas con una máquina, terminas con el mundo tecnológico que tenemos. Eso es lo que significa agua quemada. Aplicar la atención para resolver aparentes contradicciones en un plano superior de manifestación. Eso es la serpiente emplumada. Aparentemente el reptil y el ave no tienen nada que ver. Pues mira que sí tienen que ver, porque uno surge del otro. Yo creo que uno de las... actualmente, yo así es como lo alcanzo a ver, de esas aparentes dualidades, digo, después de que aclaraste la diferencia entre dualidad y polaridad, de esas aparentes dualidades es precisamente la de la espiritualidad con el mundo material, ¿no? O sea, que creo que es lo que pasa ahí. Donde gente
se dedica toda su vida a ser completamente espiritual, casi casi como olvidando lo que tiene que ver con su cuerpo y la materia y las cosas del todo el día, sería no congruente, ¿no? Con ese juego de dos polos donde hay que integrar los dos para llegar al Tlachinoli. ¿O qué piensas tú de eso? Mira, la espiritualidad es un hacer, es acción. Si lo estás haciendo, lo sientes, estás consciente de ello. Es como tener sed. Sabes si tienes sed o si tienes hambre. Lo sabes. No necesitas creerlo ni que nadie te lo diga. Eso es el hacer de la espiritualidad. Cuando se reduce a descripciones mentales, entonces ya se convierte en más de lo mismo. Es materialidad. Lo que caracteriza al mundo material es que vemos las cosas en términos duales. En cambio, la visión espiritual es capaz de reducir esa aparente pluralidad, esa aparente dualidad, a una polaridad, a un tercer punto. Y ese tercer punto, en ese tercer punto, empieza el camino de la evolución. Ya después te olvidas de los números, ¿eh? Ya después te vas a olvidar de los números, ya no vas a necesitar metáforas numéricas para seguir adelante. Pero primero tienes que resolver esa dualidad que te ha arrojado la vida mundana, la vida común. Por ejemplo, quieres hacer una cosa, pero el cuerpo no te da. Quieres dejar de fumar, pero las emociones te ganan. O quieres mantener la paz y revientas. O quieres saber, pero no entiendes o no encuentras dónde estudiar. Esas contradicciones, esas diferencias, eso es lo que se llama dualidad. Polaridad es cuando tú te das cuenta que todo eso, todas esas pugnas, se pueden convertir en algo creador. Es decir, si tú integras tu visión del mundo, vas a entender que hay un camino, que hay una dirección. Hay un modo de salir de las limitaciones. A eso le llamaron serpiente humana. Me parece una excelente imagen de un camino. ¿Cuál es la propuesta inicial sencilla? La propuesta, digamos, el ABC de la enseñanza tolteca, según merecedor. A eso le llamaron macehualistli. Macehualistli es el merecimiento. Ser un merecedor significa esto: no reclame lo que no te has ganado, lucha por ganar lo que quieras tener. Tan simple como eso, es de sentido común. Y si te queda energía, entonces agradece y devuelve lo que te dio. Te pongo un ejemplo. Casi todos nosotros usamos una lengua, el español o la que sea. Eso nos ha facilitado la vida. Imagina que no podamos usar la lengua, que no la tuviéramos, que no pudiéramos hablar, eso es un problema. Es decir, la lengua es un gran regalo para todos nosotros, pero nosotros por lo general no inventamos la lengua. Recibimos todas sus palabras ya inventadas y con su significado y todo. No hemos devuelto ese favor. Así que al morirnos nos vamos a ir con una deuda para todos aquellos que inventaron la lengua. Cada palabra de la lengua la inventó alguien, no bajó del cielo. Y fue un pájaro que le dijo en el oído, oye, que pronuncia, no, alguien lo hizo. Tenemos una deuda con todos estos creadores de cultura. ¿Qué estamos haciendo por eso? ¿O nos vamos a morir con ese hueco? Morirse con un hueco energético, morirse con una deuda de ese tipo, desde el punto de vista tolteca, es un problema. Porque hace que nos muramos insatisfechos. Es decir, nos estafa el camino de la realización. Te puse un ejemplo, ¿no? Con la lengua, pero en general, ahora estamos vestidos, ahora nos estamos comunicando, tenemos nombre propio. ¿Sabes qué? No estamos en un árbol esperando que pase un animal para cazarlo. No estamos comiendo carroña en una sabana. Somos el producto de un arduo proceso evolutivo. A estas personas que se alzaron sobre las condiciones generales y descubrieron una vía, por ejemplo, el que por primera vez dominó el fuego. Dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé de comer carroña cruda. Ahora yo quiero por lo menos carroña cocida. ¿Ok? Ese fue un avatar. A esas personas se les llama avatares. Es que por primera vez agarró un pedazo de yeso, de carbón, y con tremendo, con miedo, dijo, voy a simbolizar algo en la pared de esta puerta. Ese inventó un mundo. Estamos y debemos estar eternamente agradecidos con esa persona, porque esa persona nos permite estar comunicándonos por aquí. Casi a través de la historia humana ha habido muchos avatares, ha habido muchas manifestaciones de la serpiente plumada. Lo menos que podemos hacer como merecedores es tratar de estar a la altura. Por eso es que los antiguos mexicanos se llamaban a sí mismos los macehuales, es decir, los que merecen. Todavía hoy hay un pueblo que se sigue llamando los macehuales. Los mayas se llaman macehualop. Op es el sufijo
plural entre ellos, más igual o los más iguales. Cuando tú las preguntas, dicen, más igual es una buena persona. Pero si sigue insistiendo, ves que todavía queda el recuerdo de que es un merecido. Es uno que no está simplemente gastando, consumiendo, comiendo, depredando, sino que está haciendo algo por retribuir. Esa es la enseñanza de la serpiente plata. Como es una cosa muy sencilla en sus niveles básicos. Que como por ahí creo que también podría ayudarnos a comprender mucho más el significado de toltecayo, ¿no? O de toltequidad, porque creo que va muy de la mano con lo que, por ejemplo, pregunta Alex Rafael. Dice, en resumen, la toltequidad es práctica que tiene, yo lo entiendo como, y, o sea, ¿puedo aplicarlo a mi vida? Pues eso es toltequidad, ¿no? El arte de vivir, de vivir bien. Sí. Y tenemos aquí, por cierto, ahora que mencionas esa frase aparece en el primer diccionario que se hizo de la lengua náhuatl, se publicó en 1571, ahí dice, toltequidad es el arte de vivir. Y esto genera una reflexión. Es la siguiente. Cuando vas a la escuela, cuando vas a la universidad, te dicen, tolteca eran los de Tula. De ninguna manera te dicen, de ninguna manera, que tolteca es un concepto global, tal como cristiano es un concepto global, musulmán es un concepto global. ¿Ves? Conceptos que engloban a toda una civilización. No, eso no te lo dicen. Pretenden que los antiguos mexicanos no tuvieron ese concepto. Es miles de años ahí de desarrollo en condiciones de aislamiento. Además se le ocurrió encontrar un término que describiera su cultura como un todo. Pretende eso la academia. Afortunadamente hay suficientes evidencias en las fuentes arqueológicas para saber qué significa tolteca. Ahora, el hecho de que vivamos en una sociedad tan prejuiciada, una sociedad además que ignora, que desconoce las enseñanzas del pasado, nos presenta un perfecto motivo tolteca para trabajar. La totequidad se hace en la práctica, no hay totequidad teórica. ¿Ves? Vamos a tratar de resolver el problema de ignorancia de la sociedad. Por ejemplo, es un magnífico motivo toteca. Tratando de hacer eso, uno se forja a sí mismo, porque empieza a descubrir uno los prejuicios, la resistencia que hay en una sociedad que no se acepta a sí misma y por lo tanto no quiere conocer sus raíces. Pero tú y yo sabemos, y los que nos escuchan saben, que si no tenemos raíces, no tenemos futuro. Aquí no estamos hablando del pasado, estamos hablando del futuro. Que esto nos, entonces, bueno, yo lo veo como una buena puerta de entrada para, digamos, ahora sí, lo que es el retorno de la serpiente emplumada, porque hoy en día, pues, yo creo que está de más explicar la cuestión con la que estamos viviendo actualmente, que los talibanes, que Haití, que Cuba, que Colombia, que Venezuela, que la pandemia, y, bueno, eso igual y tú, si nos apoyas con esa parte, en las profecías del el Chilambalam está estos años, ¿no? Por este rango de años, pronosticado como ese retorno. ¿Por qué? O sea, primero, si nos puedes platicar un poquito de eso sobre las profecías, y es casualidad que haya caído justo en ese momento de crisis para el humano. Mira, una pregunta que le he dicho a los cristianos desde que los conozco. ¿Por qué Jesús prometió regresar? Y realmente no saben decirme por qué. Saben que lo hizo, pero ¿por qué? No tengo idea de por qué prometió regresar. Si ya vino una vez y salvó a la humanidad, ¿para qué tiene que volver? ¿Cuál es la idea detrás de ese retorno? Si nos vamos a la religión budista, Buda prometió regresar. Zoroastro prometió regresar. O si no, Krishna. Todos prometían regresar. ¿Por qué esa idea de retorno? De hecho, estos profetas, sabes que uno de los términos con que se les define avatar. Avatar, esa palabra, se forma de la raíz ava, quiere decir edad, ciclo. En español todavía se conserva en evo, por ejemplo, medio evo, edad media. Ava, evo, es decir, ciclo. Y tar es un cumplimiento verbal, es decir, el que retorna cíclicamente. ¿Por qué prometen regresar estas personas? ¿Cómo se canalizó esa promesa? A través de los anahuacas, a través de la toltequidad. Bueno, tú sabes que en México antiguo había un calendario cíclico. Era el calendario cíclico por excelencia. En toda la tierra no se ha creado un mecanismo tan perfecto y tan cíclico. Este calendario, por supuesto, se imprimía en toda la sociedad. Todo lo que hacían los antiguos mexicanos tenía de alguna manera que ver con el calendario y estaba reflejado en él. Así que no era un simple calendario.
era como un espejo de la entera sociedad. Así fue creado. Ahora bien, si tú tienes unas ideas que ya de partida presuponen el retorno de del profeta, y si tienes un calendario que te ofrece los ciclos, ¿cuál es el resultado? El resultado es lo que en antropología se llama milenarismo. Es decir, una religión mesiánico-milenarista. No estoy hablando de términos religiosos, sino en términos estrictamente antropológicos. De hecho, existe una disciplina antropológica, una línea, que es el estudio de esos fenómenos cíclicos que se imprimen en la sociedad. Si tú te vas para el viejo mundo, vas a ver que, por ejemplo, en la parte bíblica, bueno, primero estuvo Moisés, después Abraham, después vino Moisés, después vino Jesús, y todavía están esperando a otro. Si te vas a la zona islámica, vas a ver que por el medio está Mohammed, Mahoma, y después están esperando todavía a otro. Si te vas a la zona zoroastriana, un poquito más allá hacia la India, vas a ver que están Hom, Spitama, etcétera, etcétera, Hamza, Haken. En la India, ni hablar, en la India están los avatares de Vishnu, se llaman así directamente. ¿Ves? Rama, Krishna, de Buda, etc. Lo mismo existía en Mesoamérica. En Mesoamérica existió esa creencia y no es posible que no existiera porque los mesoamericanos no vienen de Marte. ¿Okay? Así que bebieron de las mismas fuentes que el resto de los seres humanos de la Tierra. La diferencia es que los mesoamericanos propusieron ciclos muy exactos y dieron su razón astronómica. Te dije al principio que quizás pueda significar Venus. Ahora, Venus, por su relación con la Tierra, es un astro muy particular que se presta para simbolismo, porque me imagino yo que por razones gravitatorias tiene un comportamiento con respecto al planeta Tierra muy especial, y es que en lo que Venus da 5 años aparentes transcurren 8 años en la Tierra. Es decir, 8 por 365 es igual a 5 por 584, que es el año redondeado de Venus. En otras palabras, cada 5 vueltas de Venus en el cielo, aparentes, ¿eh?, se llama año sinódico, empata de nuevo con nuestro calendario. Por supuesto que el 5 se convirtió en el emblema del retorno. Las enseñanzas toltecas dicen que sacó a regresa en paquetes de 5 dentro de lo que llamaron un sol. Estamos, por ejemplo, en el quinto sol. En el quinto sol ha habido 5 apariciones de la serpiente plumada. Esto no es especulativo, esto es un hecho arqueológico, porque ahí tú tienes, por ejemplo, a Seaca Topilsi. Sabes que le apodaron Naxi, ¿no? ¿Sabes eso? Sí. No, no, de eso no sabía ese apodo de... El nombre que le dieron fue Naxi, que quiere decir cuarto paso. ¿Ves? También le llaman Neuriot, el cuarto. Y si te vas al anterior, ahí queda un documento que dice ese señor, le llamaban tres pasos. Si te vas al otro, le llamaban dos pasos y así sucesivamente. El paso representa el emblema es el emblema de la ciclicidad. Entonces, estamos hablando de una teología cíclica. Y por supuesto, en ese contexto, que Sacual no viene ya, sino que viene y promete retornar, y va a seguir retornando eternamente mientras haya seres conscientes. Esto es un fenómeno que se da lo mismo en nuestra cultura que en cualquier otra cultura. Y yo especulo que se da entre cualquier especie autoconsciente del universo. Es decir, cíclicamente hay periodos de avance que después vienen seguidos por periodos de estancamiento. Es así, la energía se mueve formando esas ondas, no se mueve en línea recta. ¿Qué tiene que ver entonces con este espacio de estancamiento, por así decirlo, que es el que está cruzando actualmente la humanidad, ¿no? Que viene... Bueno, y ya entramos en el calendario. El calendario propone ciclos muy especiales. Ahora estamos en un momento de retorno. Mira, tú sabes que este calendario se compone de un año sagrado, vamos a decirle así. Así de conocer, el tonal powai. Sol, que son 260 días. Este ciclo no es artificial, es el ciclo de gestación del ser humano, es el año del ser humano. Y por otro lado tiene el año de la Tierra, que es el de 365 días, que es la gestación de la Tierra. Así que estamos hablando de ciclos gestantes. El Hab, ¿no? Le llaman. Hab, allá en Chihuahua, aquí en Toronto. Tenemos también el año de Venus. Estos tres eran los principales ciclos. Ahora, si tú unes el año humano con el año de la Tierra, eso se sincroniza a los 52 años. ¿Sí? Ahora, si a eso tú le sumas el año trópico, el año literal, 365 con 52, te va a dejar un déficit de 13 días redondeado. Esos 13 días te van a desfasar de tono Powai en 13 días.
puesto que el tomador Kowali se compone de 13 veintenas o de 20 trecenas. Tú tienes que dejar que pasen 52 por 20 años para que otra vez se vuelva a sincronizar todo eso. Estamos hablando de 1040 años. 1040 años en el ciclo calendárico por excelencia. Pero si le sumas Venus, para que eso otra vez vuelva a sincronizarse, tiene que pasar 5 veces eso. Es decir, el 5 es el número de Venus, 5200 años. Eso se llamaba un sol. Un sol tiene adentro 5 secciones de 1040 años. Son grandes atados. Cada atado tiene adentro 20 secciones de 52 años, llamados Schumann-Pitt, atados de años, o bookshop, se decían los medios. Ahora bien, ese atado, ese gran atado de 1040 años, tiene dos partes. Lo ves ahí en la piedra de los soles como dos serpientes de fuego, dos Yurkoati, que la bordean, cada una con 10 secciones de fuego. Es decir, tiene dos partes de 520 y 515 años. La primera se consideraba siempre en estos ciclos, la primera parte de carácter positivo y la segunda de carácter negativo. La primera sección comenzó a regir cuando se fue a Catopisi en el año 999 después de Cristo. Y todo eso, a eso le sumas 520 años, va a llegar a 1519, que es cuando llegaron los españoles. De manera que la señal que vieron los anahuacas cuando llegaron los españoles no fue el retorno a Quetzalcóatl, fue el comienzo del periodo oscuro del ciclo de Quetzalcóatl. Por eso, en lugar de alegrarse, se entristecieron, se pusieron muy mal. ¿Sí? Perfecto, ahí se ve muy bien. Ese anillo exterior tiene 10 y 10 secciones, más una debajo de la pata, que es un elemento, el elemento del ciclo de fuegos nuevos. 520, 520. Eso te hace, digamos, le da más al calendario o a la versión civil, la versión de uso común del calendario. Hay otras versiones más refinadas. Ahora bien, tienes también ahí los 8 años terrestres que hay que pasar para que haya un ciclo de un signo. Tiene una serie de elementos. Esta piedra es formidable, que resume todos esos elementos. De manera que en el año 1519, no solo llegaron los españoles, sino que los anahuacas percibieron una señal calendárica y una señal de retorno. Porque empezó justamente en ese año el periodo oscuro de manifestación de la serpiente plumada. No lo digo yo, lo dice un cronista de Tlaxcala, que se llama Muñoz Camargo, dice, cuando llegaron los españoles, se entristecieron muchísimo porque supieron que iban a empezar días muy malos. Y todos estaban esperando que llegara la serpiente plumada para desterrar. En otras palabras, otro de esos mitos falsos que generó la colonia es que los anahuacas confundieron a los españoles con Quetzalcóatl. En absoluto. Es al revés. Las fuentes dicen otra cosa. Si tú a este año 1519 le sumas otros 520 años, vas a llegar a esta época, vas a llegar al 2039 como fin de ese ciclo. El ciclo de la serpiente plumada. Estamos viviendo los momentos finales de este ciclo, y por supuesto en los momentos finales es cuando se aterrizan las cosas, ¿no? Cuando se carga el ciclo, se amarra el ciclo. Este es el marco teórico del mesianismo, milenarismo americano. El marco teórico. Ya en la práctica, bueno, a ver, estas son cosas culturales. En la práctica, en cada momento de nuestra vida estamos ahí. En cada momento. No tenemos que esperar que llegue la fecha en el marco. Estamos ahí. Estamos en el momento de decidirnos a dar un salto y más allá del reptil incorporar a la serpiente. Eso es cierto. Aquí entramos en otro tema importante. Por supuesto que yo te he hablado hasta ahora de la totequidad externa, la enseñanza que tenía cualquier anahuaca. De acuerdo, los sacerdotes y los chamanes tenían enseñanza interna. Todo está en simbolismo de cosas internas. Oye, perdón que te interrumpa, me surge una duda mientras hablas, que, bueno, no he escuchado, digo, te he visto en varios videos y he procurado informarme lo más que puedo antes de hacer una entrevista, no he escuchado sobre, bueno, hay un punto más o menos donde lo ubicas, pero mejor prefiero preguntarlo concretamente, ¿qué debe esperar una persona con el retorno? O sea, ¿es una persona directamente que llega a encarnar a la serpiente emplumada? ¿O qué es lo que una persona debe entender por el retorno de la serpiente emplumada? Mira, el retorno es un reto. El retorno no es algo que va a pasar en el futuro. Es algo que puede pasar si uno asume el reto.
no estamos hablando de cosas mágicas para el futuro. Las, calendario te propone una serie de ciclos y demás, pero eso es algo externo. En realidad te está diciendo, se trata de cada uno de nosotros frente a sus posibilidades. Es el reto de crecer, de ir del reptil a la vez. Eso se nos plantea segundo a segundo de nuestra vida. Pero hay un momento en que se nota más, hay un momento más especial. De hecho, este ciclo de retorno de la serpiente plumada, que habla que tiene un periodo positivo, seguido de un periodo negativo, es el mismo que vivimos cada día. La fase diurna y la fase nocturna del día. Cuando nos vamos a dormir, todos nosotros tenemos oportunidad de verificar qué tan cierta es la enseñanza de la serpiente plumada. Claro, si nos echamos en la cama con total descuido, ignorantes de que podemos hacer algo ahí cuando nos dormamos. Si nos acostumbramos a vivir en un estado de subconsciencia, nunca vamos a saber realmente qué significa el retorno de la serpiente plumada. Por eso tú ves a personas esperando que venga Jesús en una nube en el cielo con una espada en la boca. Hombre, dijo con claridad, voy a venir como un ladrón. No voy a venir donde todos me vean. Voy a venir cuando menos me esperes. Voy a venir en la noche. Así dijo Jesús. ¿Te acuerdas que dijo algo? No, me tomas. Llevo 1000 años viviendo en las noches y yo no veo que los cristianos se den mucha cuenta de eso. Sigue esperando por fuera. En el caso de la totalidad, nosotros tenemos una ventaja y es que las enseñanzas internas de la totalidad ya no son internas, ahora son públicas. Ahora cualquiera puede aprender cómo se hace eso. Así que en este periodo lo que estamos diciendo es que si quieres, esta misma noche tú puedes comprobar, corroborar qué significa el retorno de la serpiente humana o qué significa la metáfora de que el reptil del cuerpo de pronto echa alas y se lanza a volar. Te pongo un ejemplo como puedes hacerlo. Fácil. Proponte esta noche volar en tu sueño. Si vuelas en tu sueño vas a saber lo que es que una serpiente vuele. ¿Ves? Jesús puso otra metáfora, dijo, la señal de mi presencia es caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua. Una vez me escribió un niño de como de 10 años y me preguntó, oiga, ¿es verdad esto de que se puede caminar sobre el agua o es mentira? Y yo me dije, ¿qué le puedo responder a un niño de 10 años? ¿Qué le puedo responder a un niño de 10 años? Piensa, si yo le digo que es mentira, voy a estar mintiendo. Porque la verdad es que se puede caminar sobre el agua de mil maneras. Para empezar, te puedes hacer un zapato gigante de palo y ya. ¿Ok? Pero por otro lado, si le digo que sí, capaz que se tire al agua, ¿qué se puede hacer? Entonces, le dije, ¿sabes qué? Tu pregunta me sorprendió. Te propongo una cosa. Esta noche, cuando sueñes, busca un charco y mira a ver si se puede caminar sobre el agua. Esa misma noche yo también soñé y me lo encontré. Y nos pusimos a correr y así hicimos competencia caminando por arriba del agua. Claro que se puede. Es asunto de cultivarse, es asunto de intentarlo. Cultivo es intento. Esto es en el fondo de enseñanza de los avatares. Por supuesto, la enseñanza de la serpiente plumada. No esperen una cosa sofisticada del otro mundo con plumas en la cabeza. Capaz que haya farsantes que se pongan plumas en la cabeza y digan que es el señor, pero... Nos deshacemos de que va a venir del cielo o algo así, ¿no? O sea. Claro, es decir, el dueño de tu paquete de perceptor eres tú y eres tú el que tiene que hacerlo. ¿Vas a creer en lo que pase por allá afuera? Si no pasa en ti, no vas a saber de qué se trata. Afortunadamente puede pasar en ti y puede pasar cuando tú quieras, es asunto de decirlo. Que está buenísimo porque de algún modo deja de lado la dependencia de un Mesías que venga a salvarme para ver si él hace cosas por mí, ¿no? Sí, tenga protección, pero para nada. ¿A santos de qué me tiene que salvar nadie? ¿Cómo podría dar la vida de otro salvar mi propia vida? Simplemente no hace sentido eso. Y que por ahí puede, de paso, responde la pregunta de Tania, que dice, ¿cómo sabremos cuando ya se acabó el círculo de oscuridad? Que creo que la respuesta, si la pensamos un poquito asociado con eso, tendríamos que entender también que ese ciclo de oscuridad también está en nosotros, ¿no? O sea, cuando nosotros decidamos o hagamos la transición de ciclos en nosotros mismos, podríamos saber que se terminó el ciclo de oscuridad. Te voy a responder esa pregunta con palabras de dos avatares o de dos guías de la humanidad, Jesús y mi mamá. Jesús dijo, hay luz en un ser de luz. Si no hay luz, entonces no tienes ni idea de qué se trata la luz.
Y Mahoma dijo, el que quiera ser iluminado, que busque su propia luz. Así lo dice el Corán. Y por supuesto, el tema de la luz es una de las metáforas favoritas de acá de Mesoamérica. Se trata de ser humano que se vuelve sol, ¿ves? Que le ofrenda su corazón, metafóricamente hablando, y se vuelve sol. Es decir, que ofrenda su voluntad, su intento, su deseo. Por supuesto, si solo lo intentas por un momentito y ya después te aburres y vas para otra cosa, bueno, es más difícil. Yo estuve 4 años desde que leí a Castaneda y dije, oye, este señor habla de ensoñar. Hasta que me decidí a hacerlo de verdad, pasaron 4 años. En esos 4 años, de cuando en cuando me acordaba y decía, a ver si esta noche lo hago, pero se me olvidaba, se me iba. Estaba en otras cosas. Hasta un día que tuve un reto, alguien me retó imperativamente y me dijo, oye, no puede ser. Todas estas personas son unos mentirosos. ¿O soy yo el problema? Y esa misma noche soñé. Cuando sentí el puntito de reto, esa misma noche soñé. Y entonces empecé a entender esta metáfora. Así que, frente al reto del México antiguo y de las enseñanzas toltecas y del mensaje de la serpiente plumada, queda una salida, y es practicar. Practicar con humildad, con insistencia, sin obsesión, porque la obsesión corta el camino. Y digamos, no apresurarse a hacer definiciones. Cuando uno define el mundo, uno está congelando la realidad. Y justamente esa cosa significa evolución. ¿Sabes hasta cuándo se puede evolucionar o hasta dónde se puede evolucionar? Hasta el infinito. El desarrollo de la conciencia no tiene fin. Yo creo que mucho también de la enseñanza de estar despierto en el sueño, pues también viene de Buda, ¿no? Que también hablaba el despierto, sí. Y de lo de la maya, la maya es donde eres como, también estás en un sueño, no solamente cuando estás dormido, sino cuando en el día a día. Sí, de hecho, el libro básico del yoga, no sé si conoces los Yoga Sutras de Patanjali. Sí, que es la misma idea del primer capítulo al ensueño. Primer capítulo en sueño. Ya después que ensueñas, incorpora las posturas en tu sueño. Eso es lo que dice ese libro realmente si lo lees en sánscrito. Sucede lo siguiente. Se trata de cultivar la conciencia, de evolucionar la conciencia. ¿Cuándo vamos a evolucionar la conciencia? ¿Cuándo vamos a desplegar esas facultades? Si no es en un estado de inconsciencia. Si estás ya en un estado consciente, eso no tiene ninguna gracia. Lo difícil es trabajar cuando estás en un estado inconsciente. Decía Buda, despiertos entre despiertos no tiene mucho sentido, es despiertos entre dormidos, no, no tanto. Claro. Cuando estás en el estado subconsciente, tú tienes primero que recordar que quieres trabajar, que tiendes a olvidarlo, y segundo, tener la energía y tener la voluntad para hacerlo. Por lo tanto, mientras más, digamos, oscuro sea el estado, mayor es la ganancia si te esfuerzas. Mayor es la ganancia si te esfuerzas. No desperdicies las noches, así lo dice un libro sagrado de Anahuac, que ya me puedo estar todo, dice, un tolteca no pierde su tiempo ni de día ni de noche. Claro, sería perder la mitad de nuestra vida, ¿no? Sí. Bien, oye, Frank, para ir amarrando o haciendo el atado del cierre de esta entrevista, que para mí está fascinante y creo que para la gente también, porque no empezamos con 20 y fue subiendo la cantidad de gente que se fue integrando. Tengo mucha curiosidad por conocer lo que, digo, obviamente voy a comprarlo y le invito a la gente a que lo haga también. De hecho, ahorita por acá estoy buscando en lo que tú nos platicas un poquitín, voy a poner la imagen de por qué el segundo libro con el que empezamos hablando, ¿no? O sea, como un retorno circular para terminar hablando de lo que empezábamos hablando. ¿Por qué ese segundo libro del que pusiste, qué hay ahí que la gente puede encontrar en ese segundo libro que tú pusiste? Mira, el libro es la biografía de Sea Cato Pixin, que sacó el cuarto paso, La Serpiente Plumada. Y por supuesto, desde la primera versión que escribí en el año 87 hasta hoy, pues, ha llovido mucho, han surgido muchas cosas nuevas, datos. Se han encontrado textos enteros nuevos. Había que hacer una revisión. Al ir incorporando esa nueva información, empecé a descubrir dimensiones enteras de esta biografía que ni sospechaba que estaban. En lo personal, a mí me orienta mucho la vida de Sea Cato Pixin. No es una biografía vulgar, es como una
es como una imagen de lo que es nuestra vida. Él se enfrenta a los problemas a los que nos enfrentamos todos, pero magnificados, multiplicados. Problemas de índole sexual, problemas de ego, problemas de choques sociales muy fuertes. De hecho, la cosa fue tan fuerte que tuvo que matarse. No fue suicidio, fue un asesinato realmente lo que ocurrió. Fue una persecución despiadada de él y de todos sus seguidores. Esto ocurrió entre los años 998 y 999 de la era cristiana. Le pasó lo mismo que a Jesús. Realmente lo orillaron hasta el punto de que ya se tuvo que ir. Con esto les estoy diciendo que en Anahuac, como en cualquier otra parte de la tierra, no fue fácil. Es una lucha, es una pugna entre la oscuridad y la luz. Toda esa historia es muy rica. También otra cosa que me llamó la atención es que al poner en un mapa de México los puntos por donde él pasó en orden, vi que estaba como describiendo rutas. La ruta Nahua, la ruta Maya, todas unificadas en el punto donde iban los Nahuas y los Mayas a intercambiar sus productos, que es allá por la zona de Coatzacoalcos. Me pareció muy simbólico todo eso. Es decir, él estaba incorporando un simbolismo. La otra cuestión es hay que tener en cuenta que este señor fue gobernante, es decir, un estadista, y fue gobernante de mucho éxito. Luego, nomás por ese lado ya tiene una sabiduría que decir, pero además de eso, los mayas lo iniciaron, se convirtió en un iniciado, en el sentido ya interno, ¿no? Y luego tiene otra capa de sabiduría, es una historia básica, es una historia necesaria para mí. Quiero decirle que yo no edité ese libro, sino esos dos editores que ven ahí, se llama Fundación Donde y Grijalbo, y se está vendiendo ahora únicamente en una casa de cultura que se llama Ágora Luz y que está en La Fontaine 76, allá en Polanco. Después, ya a fin de mes, me dijeron que sí, que se va a extender a las librerías. Pero bueno, repito, yo no lo edité porque me están preguntando a mí detalles que yo no sé ni cuánto cuesta, dónde lo venden. Ok, eso ya es un tema del editor. Bueno, pusimos ahí la página para que la gente pueda ver la página directamente donde puede comprarlo y pues ya hacer su pedido, hablar con ellos y ver lo que sea. Yo ya hice el mío. Cosa, ya que lo mencionas, déjame hacer una pequeña propaganda. Yo quiero empezar cuanto antes, pero no puedo decir la fecha, pero cuanto antes. Quiero empezar como un cursillo en 3 o 4 ponencias sobre el significado esotérico de la vida de Seacatl y sobre los recuerdos que hay en la actualidad de esa vida. A mí me ha impresionado mucho esa parte y quiero que se sepa que sigue vivo su culto. Así que, si nos ponemos de acuerdo en el horario y en el día, pues pronto, libremente por internet, quiero empezar un curso sobre la vida de Seacatl Piercing y qué enseñanza tiene para nosotros hoy. Pues mira, nosotros más que puestos, cuando digo nosotros hablo de mí y de mi equipo, listísimos para promocionar ese curso y hacerlo llegar a la mayor cantidad de de personas posibles, Frank. Bueno, estamos sobre el cierre ya, de hecho ya estamos un poquito pasado tiempo, pero como con ganas de promocionar ese mismo curso, te digo, si no tienes problema, unos 10 minutitos más para promocionar más que ese curso. ¿Qué entendemos por esotérico? ¿Qué debo entender yo por esotérico, Frank? Porque es una palabra como muy... Bueno, mira, la palabra no se entiende si no tienes otra, que es exotérico. Son palabras muy abusadas. Por eso, digamos que las voy a usar con cierta reticencia, pero por otro lado, describe un hecho. Hay una enseñanza externa o exotérica y una enseñanza externa, interna, o esotérica. Eso es lo que significan esas palabras, lo externo y lo interno. No estoy refiriéndome a misterios ni secretos, ni nada de eso. No. Me estoy refiriendo a la enseñanza que puede entender un niño. Así, la moraleja que puede entender un niño. Por ejemplo, tú le cuentas a un niño una historia, un cuento, y él entiende la moraleja. Y a lo mejor hasta piensa que todo eso es literal, pero un adulto sabe que no es literal, que esa historia es nomás para ejemplificar algo. Es decir, un adulto tiene la enseñanza interna, el niño tiene la externa, ¿ves? A medida que vamos madurando internamente, empezamos a descubrir, por ejemplo, eso mismo, esto que te puse, las metáforas, las parábolas que ponía Jesús en su enseñanza, bueno, el cristiano común y corriente se queda enganchado de parábolas, digamos. Había un jardín con un árbol y una serpiente que le puso una fruta a una señora y por eso hoy todos nacemos enfermos y
y condenados a muerte. Sí. Eso es enseñanza externa. La enseñanza interna es, por lo menos, usa la neurona y trata de qué quiso decir el autor de este. ¿Ves? Pero como se ha usado tanto también del tema del esoterismo y demás, yo uso la palabra acotada, siempre tratando de describir qué significa, y la verdad es que no la uso mucho. Por otro lado, pudiera usar términos en náhuatl, términos de acá, pero entonces no se entenderían. Y para eso vienen los cursillos, justamente, para ponernos de acuerdo en términos y usarlos. Que fíjate que la palabra esotérica vende, ¿no? O sea, afortunadamente es una palabra que hoy en día vende, y qué bueno que mejor la acotemos a lo que realmente queremos hablar, sí. Como podríamos titularlo. Sí, como el... sí. Permíteme una observación, porque es que en este tema hay mucha hay mucho vuelo, hay mucha especulación mental. Mira, la enseñanza tolteca es contraria al pensamiento mágico. Claro. La enseñanza tolteca es pensamiento objetivo. Tú puedes usar una imagen, incluso mágica, si te da la gana, pero es una imagen. Literal, ¿ves? Que yo no vea cómo funciona un aparato, por ejemplo, esta misma máquina, no tengo idea de cómo funciona por dentro. Pero si no es mágico, hay todo un proceso, y el que sabe, sabe arreglarla y sabe construirla. Y lo mismo pasa en general. Cuando no sabemos cómo son las cosas, decimos, oye, eso es lo sobrenatural, es lo mágico. Déjame hacer una pequeña acotación, hay un paréntesis para explicar un poquito más a la gente, sobre todo lo que yo entiendo por pensamiento mágico, que es un ejemplo que pone otro de mis maestros, que dice, no es que yo esté esperando a que de pronto quiero comer conejo, y entonces el conejo va a entrar por la ventana, se va a meter en la cazuela, se va a quitar la piel, se va a meter a la olla, y yo solo tengo que estar aquí con la cuchara y el tenedor. Sí, pero, pues, cómeme, cómeme. Sino que más bien la enseñanza es, ve, sal, aplica en tu interior lo que requieres aplicar y conseguirás el mejor conejo disponible dentro de, claro, todo. Lo posible, claro. Esa es la visión objetiva del mundo. Es muy sencillo. ¿Para qué creer si puedo verificar? No. Si todavía no he verificado, bueno, uso una creencia, pero sabiendo que es una hipótesis y que puede ser bien o puede estar mal también. Pero lo que me va a realizar a mí en la vida, lo que me va a dar autorrealización, es la verificación de las cosas. Buenísimo. Entonces, pues bueno, ya tenemos claro de qué vamos a tratar en este curso, que nada más habría que acoplar agendas, horarios y pues confiar en que la gente nos va a ayudar a compartir más este video para que más personas se interesen en el curso y pueda llegar entonces la enseñanza a muchos más lugares. Bueno, Frank, para cerrar, es como unas preguntas que yo hago para cerrar, pero que son muy cortas en realidad, una pregunta, pero considero que puede revelar mucho de lo que hay en cada quien. Si hubiera un algo, una frase con la que tú tuvieras que trascender o dejarle al mundo como un legado, y ya, o sea, dijeron, ¿sabes qué, Frank? Solo tienes la posibilidad de grabar aquí, no sé, 10 segundos de tu frase, y esta frase es la que se va a llevar el mundo para todas las próximas generaciones. Yo sé que es una pregunta que entra como que es necesario pensarla. Está bien, te tomas un ratito para pensarla, pero ¿cuál sería esa frase donde tú pudieras resumir lo que tú quieres dejarle o lo que tú has querido hacer, quieres dejarle al mundo como legado? ¿Cuál sería esa frase? Es una sola palabra, la palabra intenta. Y si quieres un predicado, te digo esto, puesto que la muerte está garantizada, no perdemos nada con intentar. Intenta lo que sea, lo que tú te propongas, intenta. Que para mí describe perfectamente lo que tú hiciste y lo que Castaneda hace después de estar como en una muy ortodoxa, ortodoxa, ¿no? A un mundo completamente diferente que es ahora. Entonces, bueno, Frank, muchísimas gracias. Si voy a finalizar la transmisión, si me regalas unos 5 minutos más para platicar tú y yo, ver si podemos de una vez embonar algo para el curso. Pero bueno, por aquí terminamos la transmisión. Gracias a todos. Por favor, compartan esta transmisión en sus muros y en los grupos donde ustedes tengan. Muchísimas, muchísimas gracias. Dice por ahí Cela, el tiempo se detuvo escuchándome. Muchas gracias, que la gente se le pasó volando el tiempo mientras platicamos, Frank, y a mí también. Gracias por todo, Frank. No te vayas, por favor. Nada más finalizo la transmisión.